Hola gente, mi nombre es René Paredes, alumno de la Universidad de Carabanchel, de segundo grado superior, de ciclo formativo de eficiencia energética y energía solar térmica. Bueno, a continuación vamos a ver sobre los fundamentos de la refrigeración. En el primer apartado tenemos la definición del concepto de calor. Como todos sabemos, el frío realmente no existe, lo que realmente existe es la ausencia de calor, y el calor se define como la energía que posee un cuerpo en virtud del movimiento de agitación de sus moléculas siempre que su temperatura sea superior al cero absoluto. Tendrá cierto calor. Un sistema de aire acondicionado es realmente una máquina de absorber y mover calor, como podemos ver aquí en una imagen descriptiva que he puesto aquí. A continuación, voy a estar hablando sobre las unidades de medida del calor. En el Sistema Internacional de Unidades, el calor, la energía y el trabajo tiene distintos nombres del mismo concepto. Se miden en julios. También se utilizan otras unidades derivadas como la caloría o la unidad británica, la British Thermal Unity. Adicionalmente, dado que estas unidades son pequeñas, se suelen utilizar sus múltiplos, kilojulios y kilocalorías. En el sector de la refrigeración y climatización se usa una artificiosa unidad denominada frigoría, equivalente a la kilocaloría, pero de calor extraído. Sus equivalencias son, como podemos ver aquí en la siguiente imagen, aquí y aquí. Definición unidades de calor específico. Se define el calor específico como la cantidad de calor que es necesario suministrar a 1 kilo de cierta sustancia para incrementar su temperatura en 1 grado Celsius o 1 grado centígrado. Las unidades en las que se mide son julio partido de kilo por Kelvin o calorías partido de gramo por grado Celsius. Por ejemplo, como podemos ver aquí, el calor específico del agua es 4,18 julios partido de kilos por Kelvin. A continuación voy a hablar sobre dos tipos de calor: el calor sensible y el calor latente. Se define como calor sensible como aquella transferencia de energía absorbida o emitida por una sustancia que no está en proceso de cambio de su estado de agregación. Puede estar sólido, líquido o gas. Si nuestros sentidos pueden detectar un cambio de temperatura, se habla de calor sensible. Y a continuación vamos a ver sobre el calor latente. Se define el calor latente como aquella transferencia de energía absorbida o emitida por una sustancia que precisamente está en proceso de cambio de su estado de agregación. Puede estar sólido, líquido o gas. Durante un proceso de cambio de estado, la temperatura permanece constante. Y bueno, a continuación he puesto una imagen para ser un poco descriptivo lo que estoy hablando. Aquí podemos ver el calor sensible, ¿vale? Y aquí podemos ver el calor latente. Como podemos ver, aquí podemos ver, está en el estado sólido, aquí podemos estar en el estado líquido, aquí podemos estar en el estado de gas. Bueno, y a continuación voy a hablar sobre, perdón, me he pasado de diapositiva, bueno, me tengo que volver para atrás. Perdón. Ahora, una breve imagen descriptiva y para que pueda estar más claro. Cuando hablamos de calor sensible, cuando hay un cambio de temperatura. Y cuando hablamos de calor latente, cuando la temperatura es constante y genera cambio de estado, ¿vale? Estado físico, perdón. Puede estar en fusión, evaporación y diferentes tipos de estado. Aquí vemos una tabla que podemos ver que la temperatura y el tiempo que transcurre, ¿vale? Y aquí podemos, aquí en plan, después de sacar, digamos, todo es un cubo de hielo, como podemos ver aquí, hemos sacado recién de la nevera, está en estado sólido, después transcurrido un tiempo. Y también esto influye la temperatura que estemos. Cambiaría a sólido líquido. Y después de más tiempo que esté afuera, ya se convertiría en líquido. Y después de un cierto tiempo, pues un buen tiempo transcurrido, se pasaría a líquido y gas. Y después de horas y de horas que esté fuera, pasaría al estado de gas. ¿Vale? Y pues bueno, en este caso estaríamos hablando sobre el calor latente. Definición y unidades del concepto presión que os voy a comentar ahora. Se define la presión como la fuerza por unidad de área que ejerce un cuerpo sobre una superficie determinada, habitualmente un fluido. En el sistema internacional, la unidad de medida es el pascal.
Si bien es cierto que también se usan con mucha frecuencia los bares o las atmósferas o los milímetros de mercurio, y sus equivalencias son, como podemos ver en la siguiente imagen. Bajar la presión del líquido baja su punto de ebullición. De esta forma, si se minora tanto que su punto de ebullición desciende por debajo de la temperatura ambiente, comenzará a hervir y absorbiendo el calor de las paredes del recipiente, quedan muy frías. A continuación estaré hablando sobre la definición y unidades de la potencia térmica. Se define la potencia térmica como la cantidad de calor por unidad de tiempo que es capaz de transferirse de un cuerpo a otro. En el sistema internacional, la unidad de la potencia térmica es el vatio o julios por dios segundo. Si bien es cierto que también se usan con frecuencia la caloría partido hora, la potencia aportada, o la frigoría partido hora, potencia extraída. Adicionalmente, dado que estas unidades son pequeñas, deben utilizar sus múltiplos, kilovatios y caloría hora. Como podemos ver aquí, una de sus equivalencias son estas, como podemos ver en la siguiente imagen. A continuación, vamos a hablar sobre el rendimiento energético, el COP y el EER. Cuando hablamos del COP nos referimos a la eficiencia energética en modo calor. En este caso tenemos que tener en cuenta la energía calorífica aportada partido por la energía eléctrica consumida. Y cuando hablamos el ER nos referimos a la eficiencia energética en modo frío. En este caso tenemos que tener en cuenta la energía frigorífica aportada partido la energía eléctrica consumida. Bueno, a continuación estaré hablando sobre el siguiente rendimiento energético estacional, el SCAP y el SER. Aquí cuando hablamos el SCAP se refiere a la eficiencia energética estacional en modo calor y al SER se refiere a la eficiencia energética estacional en modo frío. En este caso se mide el consumo energético a diferentes cargas parciales, al 100%, al 74%, al 47% y al 21%. Incluye en el cálculo el consumo eléctrico de la bomba de calor cuando está inactiva, incluyendo en modo de espera o modo termostato apagado. El método de cálculo divide la temperatura de frío en un número de horas con distintas temperaturas. A continuación voy a hablar sobre los aceites lubricantes. Los aceites lubricantes son sustancias que colocadas entre dos piezas móviles forman una película que impide su contacto directo, permitiendo su movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones sin riesgo de agarrotamiento. En el caso del aire acondicionado, los aceites se utilizan para lubricar el compresor y van embebidos químicamente con el gas refrigerante. Para el sector de la climatización, los más usados son los aceites lubricantes, que se usan para el gas R22 y los lubricantes sintéticos, básicamente poliéster usados para gases tales como el R13, el R407 o el R410. Y aquí vamos a continuación a ver una tablita para la compatibilidad de lubricantes refrigerantes, como podemos ver aquí, como podemos visualizar, mejor dicho. En este caso, estará hablando sobre la tecnología RePlace. Las antiguas instalaciones de gas no son compatibles con las instalaciones de otro gas, salvo que en el caso de emplear el ya conocido gas, el R424A. Ello es debido a que los aceites lubricantes minerales y sintéticos usados no son miscibles, que si se ponen en contacto se forman pequeñas esferas aceitosas que obturan las conducciones. Además, suelen quedar trazas de gas clorado. La única excepción a este problema es la tecnología RePlace conseguida por algunos fabricantes, Daikin y Mitsubishi. En este caso, está hablando sobre la tecnología RePlace de Mitsubishi, que permite reemplazar un equipo antiguo por otro nuevo sin tener que cambiar tuberías, incluso con diámetros distintos a los nominales. Consiste en el que los nuevos aceites son más estables, de lento degradado y capaces de arrastrar los antedichos residuos. Además, los nuevos diseños de compresores permiten minorar la fricción entre las partes móviles, aumentando la vida útil del compresor. Y por último, los sistemas RePlace poseen filtros antiacidez que garantizan su reutilización en cualquier condición.
Normativa real y plazos. El 1 de enero del 2004 entró en vigor la prohibición de fabricar equipos con el gas R22. Pasado 6 años, el 1 de enero del 2010 entró en vigor la prohibición de utilizar el gas R22 para el mantenimiento y recarga de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Pasado 5 años, el 1 de enero del 2015 entró en vigor la prohibición de utilizar el gas R22 relacionado para el mantenimiento y la fría recarga de cualquier equipo de refrigeración y aire acondicionado. Bueno, como ya sabemos, la parte de la normativa y los plazos que hemos tenido desde el año 2004 hasta la actualidad, pues a continuación os pondré un vídeo descriptivo sobre lo que es la tecnología Replace. The ozone-damaging refrigerant R22 has been banned in its virgin form in Europe since 2010. Many existing air conditioners will therefore need to be replaced with efficient R410A systems over the coming years. Mitsubishi Electric is able to provide buildings with economical and comfortable air conditioning for the future, using the patented Replace technology to reuse the existing pipework and wiring. Only the old indoor and outdoor units will have to be replaced by modern R410A air conditioning systems. The complete pipeline network continues to be used, from the refrigerant pipes and electrical wiring to the communication wiring. This saves time, material, and above all, reduces costs. The new VRF Replace multi-outdoor units are equipped with an integrated flushing function so that no R22 mineral oil residue remains in the pipelines. Once the indoor and outdoor units have been installed, the last remnants of the old mineral oil are quickly flushed out of the pipe network using the new R410A refrigerant. During this process, the R410A refrigerant is transported to the plant in biphasic condition, during which it absorbs all of the mineral oil residue which is completely separated from the refrigerant by a flushing filter in the outdoor unit. Particularly practical, we have designed the Replace multi-outdoor units so that they correspond to the standard diameters of previous R22 systems, so that your VRF air conditioner will start up quickly and easily. The VRF series has a broad performance spectrum, starting at a cooling capacity of 1.5 kilowatts. This makes it ideal for small rooms. Another benefit of Replace technology, the indoor and outdoor units can be replaced during ongoing business activity, meaning that the replacement can be carried out without impacting on business. Draft-free air conditioning in large area rooms, thanks to the Coanda effect. The four-way ceiling cassette ensures all-round uniform air conditioning by means of horizontally blown out cool air. In heating mode, the compact design floor standing units route pleasantly warm air into the room through the bottom air outlet, thus replacing the classic heating element. The guests in the lobby will be instantly comfortable thanks to the whisper quiet and invisibly installed ceiling concealed units. The innovative Replace technology makes a decision to install a highly efficient and modern air conditioning system especially easy. The energy requirement is reduced by up to 50%, which reduces costs for the long term and protects the environment thanks to its low CO2 emissions. Mitsubishi Electric is a leader in the field of innovative technologies. In millions of buildings worldwide, we provide a comfortable climate wherever people live and work. In total harmony with our slogan, changes for the better.